¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Y esta vez traemos una nueva serie que se llama Whisper Wind. Un juego de misterio y cositas así locochonas, muchachos. Así es que empezamos de volada. Empezamos aquí. Has sido arrestado, nos dice. Y en tu primera noche en la prisión de Whisper Wind, demonios, una prisión. Algo ha pasado mientras tú estabas dormido. Entonces te levantas para ver qué demonios pasó. Piensa antes de actuar, demonios, muchachos. Esto me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso. Ah, por cierto, este jueguillo tiene esta particularidad, muchachos, de que las gráficas se ven así bastante como si fuese una onda de Play de antes, muchachos, ¿no? Algo bonito, algo graciosón, algo bastante chidito, muchachos. Entonces, despertamos, algo pasó mientras estábamos jetones, así que yo creo que vamos a ver qué rayos, ¿no? Porque hay muchas cositas aquí que no entiendo. Y es lo que vamos a averiguar, demonios, ¿no? Ahí dice, ¿quién eres tú? Dice ahí lo puso al lado de mi bañito, demonios, aquí. Mira, me desorganizó un chingo de cosas. A ver, ya tengo un maldito ladrillo. Así es que, muchacho, quien haya sido quien escribió estas cochinadas aquí con sepa Dios qué, la va a pagar, ¿eh? A ver, ¿qué dice? De clic ahí para fijar el ladrillo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy abriendo la puertita. De haber sabido, muchachos. ¡Ah, chinga, hay mapa! ¡Okis dokis! Ok. Ahí ya tenemos una linterna, muchachos. Como en estos juegos ya saben cómo está este pedo. Oigan, pero pues, ¿qué tranza? ¿Se apagó todo? ¡Qué chingados! A ver, vamos a nuestra derecha. Primero subamos, muchachos. Allá se veía muy pinche horrible. A ver. Buenas noches, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Eh? Aquí estaba el Jimmy, muchachos. A ver. ¡Ah! Ese güey traía un pinche whisky y nunca me invitó, el hijo de la chistosa. Ok. Aquí sí, no, la neta no los conocía. El Jimmy sí. Aquí estaba el Arthur. ¡Ah! ¡La madre, Arthur! ¿Qué pasó, Jeff? ¡Ay, shit! Pete. ¡Jeff! ¡Cállate! Todo lo que haces es llorar como un niño mientras que estamos tratando de dormir. ¿Qué? Estás igual de jodido que todos los demás, lo sabemos. Si entonces actúas como un... ¡Ah, chingado! Ok. Muchas groserías, muchachos. Si actúas como un maldito idiota, te vamos a madrear. Él se lo merecía. No manches, no me digas que él... O sea, esta nota fue para el Arthur, ¿no? Que dormía aquí el carnalito. Y de repente alguien le dijo, ¿sabes qué, perro? Si no te callas, te vamos a navajear. Bueno, eso es lo que yo entendí de ese pinche de esa hojita, muchachos. Es lo que tenemos que ver. Tenemos que resolver un misterio siendo... A la madre, siendo un prisionero. ¿Están de acuerdo que... Ah, cabrón, puedo correr y eso me pone muy nervioso. Ey, no se movamos a las regaderas, muchachos. Vamos a las regaderas. ¿Qué dice ahí? Espérense, no se va a asomar nadie, ¿eh? Lockdown, ¿ok? Está cerrado. Ya lo sabía. Este tipo de juegos siempre están cerradas las cosas. ¡Güey, está roto! Hubo aquí un pinche desmadre. Pues mi sueño está bien pinche fuerte, ¿o qué carajos? No me di cuenta de nada. Aquí sonó algo. Y aparte estoy grabando, no me había dado cuenta ahí, güey. Traigo un desmadre, a ver, papelito de baño. Por si de repente me asustan y se me sale ahí algo indebido. Ya voy bien limpiecito, ey. ¿Por qué haces ruido, tu cosa? Demonios, muchachos, aquí. A ver, agáchate a ver si de pura pinche casualidad hay alguien ahí clavado. Sería un buen pedo que de repente alguien llegara y me dijera, oye, carnal, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué andas grabando aquí en los baños, cabrón? Pues yo no sé, muchacho. A mí me dijeron, sal y ve qué pedo. Así que es lo que estamos haciendo. Por lo pronto aquí no hay ni madres, muchachos. Supongo que tenemos que salir. ¿Dónde está mi ladrillo abre puertas, muchachos? ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! Creo que todavía lo tengo porque abrimos esa puertota. Vierte, este es el patio, muchachos. Aquí me siento con la pandilla a echar acá el dominó. Mira esa bola, en esa giramos, muchachos.
Es para... Es como estar en los kinders, básicamente. Whisperwind. Una prisión de baja seguridad. Qué bonito. La verdad, estuvo muy bien, que tengas esa onda. Sí, mira, es que más bien baja seguridad no significa que sean unos idiotas, sino básicamente que... ahí hay otra. Sino que hay criminales no tan peligrosos, vaya. ¡Ey! Ahí te estoy viendo. Estoy viéndote, A quien sea que esté aquí, vamos a ver. Leer. ¡Oh, mira! Para Víctor Hugo Batista. ¡Hey, Víctor! Por favor, cancela la consulta psicológica. ¡Ay, güey! Es que se mueve la sombra de ahí, me saca de pedo. La consulta psicológica con Jeffrey Harmon. Ha pasado unos 2 días y creemos que ha tratado de escapar, o ha logrado escapar. Los demás presos piensan que han estado actuando raro y lo van a interrogar próximamente. El director, Felipe Snyder. Ok. Pues ese pinche vato, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¡Oh! Hope Killers. Diego Moisés, un buen... Mira, se ve chido. Me hubiera llevado ese cómic, se ve sabrosón. Si logro salir... Ya puedo navajear a alguien, ya puedo picotearlo. ¡Ah, es este, mira! Pues es lo mismo, chavo, es lo mismo. Vértebra, ¿vieron que me llevé un desarmador? En una de esas, me pongo a reparar las cosas y por buena conducta me sacan de este pinche lugar, ¿no? Porque es lo que les digo, a lo mejor solamente es... ¡Ay, cabrón, volteé muy rápido! A lo mejor solamente estamos aquí, pura gente bien, ¿no? Y de repente a alguien se le volteó el pedo. Así que vamos a ver. Bordaduras, botao. Ah, mira, es brasileiro. Antonio Pinto Ferraz, la cuita fino. Demon, no entiendo ni madres, muchachos. Ya es suficiente con apenas hablar inglés y ahora me ponen acá el bicho brasileño. El brasileirao. Demonios. Pues yo creo que la librería ya la zafamos, ¿no? Supongo que veníamos sobres por ese desarmador, pero mira, está una compu nuevecita, muchachos. Me la puedo llevar, para hacer mis gameplays. Una vez que salga de prisión, obviamente, ¿no? Aquí adentro sería algo popular, ¿no? Sería algo popular así como que andar haciendo gameplays desde prisión, ¿verdad? Pero mientras, deja ver la basura. Siempre hay cosas buenas en la basura. ¡Que brilla ahí! Déjame ir a ver. No se ha movido nada, ¿verdad? ¡Hijos de su madre! Ah, por cierto, aquí me dijeron que yo no puedo guardar mi progreso, muchachos. Así es que va a ser en una sola exhibición. ¡Oh! ¡Ey! No me vayan a espantar, cabrones. ¿Es el espíritu de un basquetbolista, chingado? ¿Acaso? ¿Un reo que...? ¡Ey! ¡Ay, hijo de su madre! Ya empiezo a ver formas. Eso es lo que pasa, muchachos, cuando... con razón, hijos de su madre. No pises nada, porque qué pinche asco quitarte esa madre de los pantalones, de los zapatos, digo. Verte, es lo que les digo. Una vez que empiezas a adentrarte en la oscuridad, muchachos. Mira que hay otro pinche navajeado. Empiezas a tomar formas. O sea, la desesperación por... Pues básicamente por no morir. Te empiezas a decir como qué rayos, a ver. Kawan Aquino de Aziz, les digo, es pinche prisión brasileira. Diogo José Ramos Ferraz. Son como hermanos, ¿no? No sé, yo creo que sí. Ha de ser los que hicieron el juego, los cabrones, supongo. A ver, mapa, soy el mapa. Tenemos 4 cosas, muchachos. Oficina, librería, ya fui a la librería. Ah, mira, estaba abierta la... A ver, vamos a ver de este lado. Vamos a meternos en un desmadre, con chingados, no. Ey, aquí está roto también. Pues no venía de aquí, güey. Sí, no manches, nada más di la pinche vuelta. Esta era la oficina. Era, muchachos. Supongo que voy a ir sacando llaves de cualquier pinche lugar, ¿no? Porque no veo una entrada. A ver, necesitamos algo para interactuar con esto. Pues supongo que algún tipo de hacha. ¿Cómo se llaman estas madres? Barra de esas, ¿no? A ver, cafetería, vértebra. Aquí es donde está más cabrón el chingadazo. Buenas noches. ¿Aún tiene jocho, señora? ¿Aún tiene un algo? ¿No? ¿Nada? Tengo hambrita. Tengo hambre por saber la verdad. No es cierto, y tengo un chingo de miedo. Y eso no es por saber la verdad. A ver, vértebra, ¿puedo entrar?
Hoppity hop. ¡Abranme! Ahí hay algo que puedo agarrar. A ver. Hop. Hop. Hoppity hop. Demonio, no me digan que tengo que arrastrar cosas. ¿Puedo agarrar la silla? Vértebra, muchachos. Cada vez se pone más tenso el chingado ambiente. Pero ya me atoré aquí. ¿Qué pasó? ¿Este un generador de luz? ¿Sí está funcionando? Porque yo estoy alumbrando con mi lamparita. No está funcionando esta madre. Ok, a ver, vamos a tratar de abrir aquí. Ok, ya abrimos, ya abrimos. Con razón no me dejaban saltar por ahí. Les decía que una vez que estamos pasando por las cosas así de oscuridad, muchachos, de repente empiezas a crear formas. Y se los digo porque veo las sillas y de repente veo personas ahí como de... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ey! 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 ¡A tu casa! ¿Qué? ¡Ayúdame!, dijo este cabrón. ¡Pinche madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡A tu casa! ¿Qué? ¿Quién dijo esto? ¿Estás en el refri, mi amigo? Golpea dos veces ahí la puerta por si estás en peligro. No. Pues yo tengo un pinche ahí abre puertas. Pasó alguien corriendo, muchachos. Mira, por ejemplo, ahí que es el garrafón, esa madre. Ay, güey. Yo empiezo a ver a alguien, muchachos. Aquí alguien corrió, yo, así como yo, mira, ¡córrele, papi, córrele! ¿No hay nadie más? No sé, pélate, mijo. Vámonos al patio donde está abierto todo el... ¡Ey! ¿Dónde está todo abierto? Todo abierto. Mira, estas sí están funcionando, estas madres. A ver, ¿qué es eso? Lee, por favor, lee. Ah, la bodega. Oh, shit. Es que necesita tarjeta. Ahora resulta que estamos bien pinches tecnológicos aquí. Ajá, la baraja, aquí se subieron. Yo también puedo subir, mira qué buena onda. ¿Puedo entrar a estas madres? Oh, yo le apreté nada más. ¡Oh, no haga ruido, cabrón! ¿Qué no ves? ¡Que es un pedo! Me metí a ver qué tranza, muchachos. ¡Hijo de su madre! No sé ni qué estoy haciendo. Espérate, Skid. A ver. ¿Qué pedo? ¡Es que no sé! A ver, aguanta. Estoy nervioso porque hay otra pinche de esa de sangre ahí. A ver. Pero es que no. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? ¿Qué chingados? ¡Ya! Venga. Left click, ahí está. ¡Chingao! ¡Ah! ¡Derecho, demonios! Ahí está. ¡Oh! ¡Que lo chingamos! ¡Wey! ¡Sí le apreté! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Me está desesperando este pedo! Izquierda. ¡Derecha! ¡Ah, qué idiota! Tengo la más mínima idea, pero... O sea, podría abrir todas estas madres, ¿no? Pero... O sea, no todas van a obtener... Voy a obtener algo de todas. Verte, ahora patinarle cuáles. A ver, ¿qué dice? Créanme. Oh, shit. Alguien me dijo hace rato que lo ayudara, muchachos. Y eso me sacó un pedo bien feo. ¿Qué traes ahí? Una llave. ¿Tú qué andas hasta ahí con una pinche llave, muchacho? ¿Eh? A menos que quieras que sepamos algo. ¡Oh! Ok. A ver, ¿dónde está el muertito? A ver, la mancha. ¿Where is the mancha? Espérame. A ver. ¿Cuál? A ver, esta es la entrada. Allá... Nada más entré. Espérate, ¿por qué me pones esa madre? Ok, ya. Entonces tiene que ser a fuerza la... Venga, ya está. Ya está, muchachos, ya está. Es esta, muchachos, esta de donde viene precisamente esa cosa. ¿Nos están dejando como pistas para saber la verdad o qué chingados? Ahí está. ¡Ah, pendejo! Ahí sí la cagué. Bueno, siempre la he cagado yo, ¿verdad? Pero... Ok, tranquilo. ¡Ah! Otra vez de vuelta. Right. Left. ¡Ah, fuck! Ya estaba tan cerca. Right. Left.
Right. Ah, oh, fuck. Me pongo nervioso, muchachos. Disculpen ustedes, disculpen ustedes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Left. Right. 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 Y left. Vientos, vientos, vientos. Este era el bueno, este era el bueno. Aguado porque estoy abriendo y resolviendo tu pinche... ¿Cómo se llama esta madre? ¡Oh, shit! ¡Ey, ey! ¡Pinches pilas, maldita sea! Para la otra compro Duracell, chingado. ¡Oh, shit! ¡Oh! A ver, presta. Yo no la maté, muchachos. Dice ahí. Hijo de tu madre, estoy dudando mucho si escribes con sangre, culero. ¡Ay, güey! Ok, ok. Una de esas no la mató. Aquí hay que darle ese beneficio de la duda al hijo de su madre. ¿No puedo encontrar aquí una shotgun, algo así bien cabrón? Aguas, ¿qué es eso? Son los baños y por aquí llegué a las celdas. ¡Ya di la vuelta, muchacho! ¡Ay, güey! ¡Ay, se me heló la sangre por ese pinche letrero! Maldito letrero, pero te voy a llevar a mi casa, no es por eso, cabrón. Te voy a robar, te voy a hurtar. ¿Aquí podré abrir un pinche baño o algo así? No, no, no. Aquí suena algo raro, muchachos. Supongo que ha de ser el eco que produce mi videocasetera de hace un... Bueno, ni tanto, ahí dice 2019, yo pensé que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, hijos de su madre! Sonó como un chingo. Bueno, ya sé dónde ir, ya sé dónde ir. Era allá, en la oficina, muchachos. Tal vez ahí encuentre lo que viene siendo la, la llave, ¿no? O la que de esa de seguridad para... Vértebra de perro. Aguado. Voy a entrar a la oficina con permiso. Oye, qué bonito. Qué diferencia de las celdas. Todas hechas un desmadre. Y aquí ustedes acá con... con todas las comodidades posibles. Vértebra, aquí ya trajeron un cuerpo. Demonios. ¿Qué me estoy metiendo aquí? ¿Qué va a salir la del aro, verdad? ¿Va a salir ahí? No, señor director. Vértebra, déjame revisar antes qué pedo, por si el director de repente sale hecho zombie o algo así. Es que aquí tienes que esperar todo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está vibrando un celular! ¡Caray! ¿Es el mío? ¿Acaso? No, pero no puedo tener celular, güey, no mames, soy pinche prisionero. La una donita, no seas mamón, tengo un chingo de hambre. Yo como con los nervios, muchachos, es que me hubieran dejado ahí echarme un snack, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Click! Ok, vértebra, pero no tengo... A ver, deja ver la nota, deja ver la nota. ¿Qué tal? ¡Oh, shit! A ver, 1592625... ¡Eh! O sea, es un diagrama de... ¿de Venn o qué chingados? O sea, hace... A ver, son... es un espejo, muchachos, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué chingados? Aquí sí no estoy captando nada, muchachos. A ver, 159... 159. Anchor y Finkor. Finkor y Anchor. Está volteado nada más, muchachos. Pero aquí tiene que ser algún... A ver, voy a buscar algún... otra cosa que me ayude. Porque la neta está cabrón. Voy a hablarle al director. Señor director, si está muerto, por favor, quédese así. Quédese así. Porque a mí me da mucho miedo los muertos que reviven, ¿verdad? Hijo de su madre, ¿qué es esto? ¿Ya vieron? Tarjeta... Espérate, ¿qué dice? Whisperwind, Low Security Prison, 303-576-1298. Ahí por si quieren encerrar a alguien, muchachos, porque quieren anexar a alguien, ahí está el número. Shit, no tenemos la llave. ¿Tendrá que ver ese pinche número, muchachos? 303. Porque como que lo enfatizaron mucho, ¿no? Vértebra, a ver. Déjame ver otra vez, déjame memorizarlo. Ok, 303-576-1298. Ok, 303-576-1298. Ya se me olvidó. Vértebra, déjame ver más pistas. Regresa a trabajar. ¡No! Mira un sándwich. Les digo que soy comedor compulsivo, demonios. Deberían de dejarme aquí echarme una botanita para el nervio, ¿no? Vértebra, esta madre de tener la llave o algo así, ¿no? A ver. 303. No. ¿No abrió nada? Es que, a ver, no entiendo. No entiendo, muchacho, no entiendo. A ver, uno... ¿Cuál es el orden? A ver, ¿hay un orden? ¿Existe algo? ¿Algún orden? No, ¿verdad?
No veo nada. Es que no veo nada que me refleje eso. Lo único que he visto es el teléfono de ese lugar. Y la verdad, sí siento que de repente me está siguiendo alguien, ¿eh? Así que aguado. Aguado con el licuado. A ver, el cel que trae. ¡Oh! El trabajo está hecho. Gracias. Esa palabrota se lo merecía. Merecía pudrirse en el infierno. Pero alguien me vio. ¿Qué demonios? ¿Por qué dejaste que eso pasara? Me encargaré de él. ¡Ah, jalabara! Y es el director, muchachos. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahora ya... Vértebra. Ahora ya no quiero regresar. Oh, por Dios. 303-576-1298. Este teléfono va a funcionar en algún punto. Y no me dejan llevarme la tarjetita ni nada, ¿ya vieron? Me falta recoger una cosilla que supongo que ha de ser la tarjeta esa, ¿no? Esa debe estar bueno, a ver. Shit. Busquemos otra opción. Busquemos otra cosita. Algo que nos dé otra pista. ¿Estos son servidores o qué chingados? Vértebra. Oigan, se parecen mucho a los servidores del jueguito de arañas, ¿eh? ¿Qué tal si esto es parte de? A ver, otra vez, vamos a darle otra pinche oportunidad. 159265. A ver, ¿hay alguna relación aquí? 159265359. Y si está al revés, nomás se da la vuelta. ¿O cuáles coinciden? ¿O qué chingados? No lo comprendo nada. No estoy comprendiendo. Señor, no comprende. ¿Puede darme la contraseña? ¡Oh! ¡Oh! O sea, si imbécil, no apagues esto, cabrón. ¡Hijo de tu madre! A ver, vamos a intentar algo arbitrario. ¿No? 8, eso, ¿no? Es que aquí está la respuesta, chinga, ¿pero cuál? Son tres números. ¿O serán los que no están? A ver, 1, 2, 3. El 4 no está. El 6 tampoco. Y el 7 tampoco. Bueno, el 8 tampoco. No hay mucho pedo. A ver, vamos a intentar con esos tres números. 7, 4, 8. 7, 4, 7, 8. 4, 7, 6. Algo así. Aquí voy a estar un rato, muchachos. Es que mejor nos vamos a dar una vuelta y volvemos, ¿no? Porque sí va a estar bien, cabrón. ¿O saben qué? Yo creo que aquí dejamos el video por esta ocasión mientras yo trato de seguir intentando a ver qué combinación le queda a esta madre. Aunque aquí está la pinche respuesta, pero no sé qué rayos hacer. Bueno, así que muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro videito y en unos días continuamos la historia de Whisperwind, que se quedó con un acertijo asqueroso que no me da el cerebro para deducirlo. Así es que muchachos, yo soy Chad, cuídense mucho, gracias por ver. ¡Bye! Tengo que usar todo mi cerebro, todo mi cerebro.